Placentero resultó el intercambio con el combatiente de la revolución Carlos Serpa Maceira. De manera amena, el también periodista de Radio Rebelde narró sus experiencias durante 10 años como vocero de la contrarrevolución, su inclusión entre las damas de blanco y su vínculo con emisoras radicadas en los Estados Unidos con gran interés en derrocar el proceso revolucionario de la isla. Yo recibía muchos recursos, tanto en dinero como en equipo, y había que entregarlo. Había que entregarlo para probar que el enemigo está financiando y que está mandando recursos. Yo me recuerdo que después también me hicieron público. Alguien me dice, coño, ¿por qué tú no te quedaste con dinero? Digo, que tú te estás equivocado. Yo no soy un bandido ni soy nada. ¿Te me entiendes? Va a cumplir una misión de la revolución. Y si a mí me mandan 10 mil dólares, hay que entregarlo. ¿Cómo vamos a quedarlo? ¿Dónde está la fidelidad y la confianza? Y yo le digo, fueron momentos duros donde yo me crecí. Cuando yo me reunía con mi oficial, era el día, el mayor momento de alegría para mí, porque no es fácil que yo me levantaba hasta que me costaba, oyendo hablar de contrarrevolución y de planes malos. ¿Qué se puede esperar cuando han, no es el caso mío, han dicho que están esperando sacar la revolución para decretar este día licencia para matar? También contó las infinitas emociones que experimentó una vez que familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo supieron la arriesgada labor que realizaba el Servicio de la Seguridad del Estado cubano para proteger a nuestro pueblo de las amenazas del gobierno norteamericano. En el encuentro estuvieron presentes combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior y estudiantes de la Escuela de Enseñanza Militar Camilo Cienfuegos. Antes de concluir el encuentro, Mirta Riera Sierra, directora de la División Mayabeque de la cadena de tiendas Caribe, entregó a Carlos Serpa Maceira, en nombre de todos los trabajadores, un libro sobre Fidel como muestra de agradecimiento por velar durante una década por el bienestar de la patria. En directo, Maidelin Remón.